Buenas gente de YouTube, que estamos con un nuevo video para el canal. Bueno, hoy les vamos a traer el primer video del canal como la gente contraté editor. Esto va a estar editado, buenísimo. Y contraté también para hacer miniaturas. Así que va a ser como el inicio de mejorar todo el canal de YouTube. Bueno, ¿me entienden? Lulu, ¿de qué nos vas a comentar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre tres fondos indexados que son de lo mejorcito de Estados Unidos y que yo mismo voy a invertir. Esto no es recomendación de inversión. Y voy a mostrarles cómo invertir y los datos fundamentales sobre cada fondo indexado. El primero que vamos a traerles es el S&P 500. Este ya se les hice un montón de videos, debe estar cansados, pero quiero dejar los que no conocen y los que no les traje, seguramente los conozcan, solamente que no los traje al canal, para el final. Así que dije, bueno, vamos a traerles el S&P 500, vamos a mostrar un poquito la rentabilidad. El S&P 500 tiene desde 1957 500 empresas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que van fluctuando dependiendo si les va mejor o peor. Y desde 1957 que generó un 10% anual en promedio. Capaz un año hizo un 30%, un 20%, otro año cayó un 5%, otro año cayó capaz un 30% por la crisis de 2008 y demás. Después, desde 1927 tiene una rentabilidad de un 8% anual, sin contemplar la inflación, claramente. Bueno, primero explico brevemente lo que es ese fondo indexado y después hacemos la compra. Yo lo que más estoy acumulando es el S&P 500, pero voy a empezar a acumular los otros dos que los voy a nombrar más adelante en el video. Vamos a ir a cotizaciones, vamos a ir a CDRs, que les hice un video que es replican a las acciones. Vamos a poner SPY, venimos por acá, que está baratito, 5.600, siguió cayendo como pueden ver, acá lo podemos ver. Está más o menos un 20% abajo aproximadamente de sus máximos históricos. Yo voy acumulando y voy comprando a largo plazo. Yo siempre se los digo. Ahora vamos a poner, tuki tuki, cantidad, 2, 4. Vamos a comprar 4. Tuki, comprar. Acepto términos y condiciones. Precio de mercado. Confirmada y compramos 4. Y seguimos acumulando. Como pueden ver ahora, si venimos acá de vuelta, tuki tuki, listo, ya tenemos 58. Seguimos y seguimos acumulando. Hoy perdí 5.000 pesos. Un 1,59%. Bueno, ahora le vamos a mostrarles la siguiente. El siguiente índice que les voy a mostrar va a ser el Nasdaq, que se encuentran empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Son un conjunto de 100 empresas. Hay empresas muy grandes como Apple y Amazon. Y bueno, acá podemos ver su gráfico. Acá podemos ver este gran pico y caída es en las burbujas de la .com. Pero si como podemos ver después, anda, llegamos a estar en 17.000 casi, y ahora con toda esta corrección del mercado en caída estamos en 11.200, con una caída un poquito más de un 30%, un 30 y pico%. La verdad, bastante interesante para ir empezando a comprar. Yo, por ejemplo, estoy empezando a comprar, no es recomendación de inversión. Y si a nosotros nos interesa comprar un fondo indexado que replica el Nasdaq, podemos buscar QQQ, así para CDRs. QQQ, ahí está, perfecto. Estaba en otro lado y no me saltaba. Tenía que ir a CDRs. QQQ, acá encontramos Tuki. Para que vamos a ir a comprarlo. Que me interesa comprar por lo menos uno, aunque sea poquito, poco dinero. Yo, viste, de a poquito voy juntando CDRs, la verdad. Vamos a poner acá, si pongo dos, ya no me alcanza porque quiero comprar el último. Vamos a poner uno y después uno. Vamos a poner uno y después, si no, compro fuera de stream. Tuki, comprar. Acepto términos y condiciones, puedes invertir desde 5.000 pesos, súper fácil, la verdad es que no hay excusas. No hay excusas. Y orden enviada, perfecto, vamos al siguiente. Bueno, por último les voy a mostrar el Dow Jones, que son las 30 empresas más grandes de Estados Unidos. Es un índice, la verdad, de los más grandes, que claramente tiene poca volatilidad. De hecho, desde máximo históricos cayó un 18%, menos que el S&P 500. Y tiene empresas mucho más consolidadas, ¿no? Onda, son solo 30 de Estados Unidos. Onda, son las más top de lo top. Bueno, si estás interesado en comprar un fondo indexado que replique al Dow Jones, tenés que buscar día. Y acá vamos a comprar. Vamos a comprar uno. Cantidad. Compra. Cantidad. Uno. Sí, vamos a comprar eso. 29 millones de pesos. Y nos sale 4.620 pesos. Súper fácil. Acepto el menos de condiciones, tucu, orden enviada. Y como podemos ver, si volvemos acá, podemos ver que yo tengo 58 S&P 500, uno de Nasdaq, uno de Dow Jones, y bueno, tengo dos acciones, dos CDRs, no acciones, de CDRs, de Apple. Bueno, espero que os haya gustado. La idea es que es un video bastante corto y bastante sencillo sobre índices y fondos indexados que son de lo más seguro, por así decirlo, y rentable. Tenemos al Nasdaq, que es igual bastante volátil.
Así que nada, se agradece que apoyes el video con un like, que te suscribas, que vamos por esos 18.000 suscriptores. Y nos vemos en un próximo video. ¡Ah!